Queridos hermanos, acudimos a la misa del domingo para aprender, para escuchar a Jesucristo que quiere enseñarnos y procurar llevarlo a nuestra propia vida. En la segunda parte de la celebración, para entrar en comunión con Él, porque Él viene. En la Eucaristía, Jesucristo ha perpetuado su presencia física. Él viene fresco, joven, lleno de vitalidad para animar nuestra propia vida, que a veces experimenta tantas contradicciones. Por eso la misa del domingo nos renueva, nos revitaliza. La misa del domingo no solo es una obligación para todo cristiano, sino que es una necesidad del alma participar en la celebración dominical. En la primera lectura que acabamos de escuchar del libro de Job, subrayo una frase. La vida es un combate permanente. La vida en la tierra. En el cielo llegaremos a la meta y allí no hay combate que valga. Pero en la tierra, la vida es un combate continuo. ¿Y por qué? Podía Dios ponérnoslo todo fácil, facilísimo. Su gracia podría hacerlo. Pero cuando estudiamos el tratado de gracia, queridos seminaristas, sobre todo de antropología teológica, vemos que la gracia en el bautismo nos quita el pecado original. El perdón en el sacramento de la penitencia nos quita los pecados personales. Sin embargo, nos deja el fomes peccati, la inclinación al pecado, como si estuviéramos en una rampa resbaladiza. Y se pregunta el Concilio de Trento, ¿por qué? ¿Por qué Dios deja eso en nuestro corazón? Y responde, para la lucha adagonem. Es decir, Dios nos invita y nos quiere entrenar en la lucha, y es en el combate donde vamos a alcanzar la victoria. San Agustín lo dirá de otra manera, más bonita literariamente, cuando dice que no hay victoria si no hay lucha, no hay lucha si no hay prueba, si no hay combate. Por tanto, la vida en la tierra es un combate permanente para la victoria, ya sabemos que algunas veces experimentamos la derrota porque somos débiles, pero no nos debe asustar que en nuestra propia vida haya este combate permanente que nos recuerda el libro de Job. Sí, porque nuestra existencia en la tierra no es una existencia definitiva, la paz, el gozo llegará en el cielo. Mientras estamos en la tierra, tenemos que luchar con males de todo tipo: males físicos, goteras, enfermedades, algunas mortales e irreversibles, males psicológicos, males morales. Por mi culpa, por mi culpa. Hemos empezado la misa diciendo eso. Delante de Dios nos sentimos como somos en verdad pecadores a los que Dios ama para perdonarnos y hacernos hijos suyos continuamente. La vida en la tierra es un combate, a combatir sin miedo, cada uno con las fuerzas que tenga y con las mañas que Dios le haya dado, pero no piense que la postura mejor es la pereza, el estarse quieto y el no afrontar esa lucha contra todo tipo de mal, personales o sociales. Hemos de trabajar continuamente para un mundo mejor, como nos propone Manos Unidas continuamente en esta campaña que comienza especialmente la semana de hoy al próximo domingo. Manos Unidas nos recomienda en su campaña, ese es su lema continuo: que no solo seamos solidarios, sino que lo que sea fruto de nuestra caridad proceda del ayuno. ¿De qué te vas a privar? Para dárselo a. O sea, nunca desde lo que te sobra, porque eso, bueno. Puede ser un montante económico, pero tiene poco fuste y poco valor. Que aquello que das, aunque sea mínimo, sea fruto de tu ayuno, de que tú mismo te has privado de algo y de esa manera contribuyes a un mundo mejor. Porque si el mundo está tan alborotado, es porque todo el mundo quiere lo suyo y lo ajeno. Y. El 80% de los bienes de este mundo está en manos del 20%, en este 20% estamos nosotros. Por tanto, tenemos que ser solidarios, aunque sea solo por justicia. Pues en esa lucha conviene también que nos empeñemos. Ánimo, manos unidas, no solo esta semana, sino todo el año estáis trabajando en esta dirección y el año pasado. El año 23 el ejercicio del año 23 habéis alcanzado en la diócesis de córdoba más de un millón de euros para los pobres más pobres de la tierra la vida es un combate es una lucha y vale la pena librar ese combate para el propio bien y el de los demás y en el evangelio aparece jesucristo en una jornada se llama así desde el punto de vista de los estudios bíblicos esta página. Es como si le preguntáramos a Jesús: dinos, ¿qué haces tú en un día? Contamos que en la mentalidad hebrea el día empieza por la tarde, sigue en la noche y sigue en la mañana hasta el día siguiente. Pues bien, nos cuenta el Evangelio que llegó Jesús a Cafarnaúm. Y fue a casa de Pedro y la suegra estaba enferma con fiebre en la cama. Jesús la curó, ella se levantó y se puso a servirles. Bueno, después de la cena, aquello se llenó en cuanto que se corrió la voz de gente que venía con muchas necesidades y con muchos males físicos, psicológicos, morales, en busca de Jesús. Porque Jesús ha venido a sanar el corazón humano de todas sus heridas. Y dice que los bendecía y los sanaba. Y se marcharon a descansar. Y señala el Evangelio que muy tempranito Jesús se levantó y se fue a solas a orar. En la vida de Jesús la oración ocupa un puesto fundamental. Horas. No solo un ratito, no solo santiguarse y una Ave María, todo es bueno. No, no. Jesucristo dedicaba horas en la madrugada, en la mañana, y no solo aquí, en este pasaje, sino en otros varios. Jesús dedica tiempo a la oración. Para darnos ejemplo, él estaba en oración continua con su Padre, pero dedica ratos expresos. Y largos para decirnos a todos orar, velar y orar para no caer en la tentación. Nos lo recordará en Getsemaní. Y después de la oración van a buscarlo y ya pues van a otro pueblo a predicar, a lo mismo, a sanar a los enfermos, a los aquejados por alguna acción del demonio. Jesús tiene este poder de luchar y de vencer al demonio. Un día de Jesús lleva consigo predicación, oración y sanar a los enfermos. Son como el trípode de la acción ministerial de Jesucristo. Y esa es la actitud o actividad continua de la Iglesia. La oración para darnos cuenta de quién nos envía y a qué nos envía. A quién servimos y por qué servimos es Jesucristo. Si se nos pierde esta orientación, pues ya lo que hiciéramos de bien sería pura filantropía o pura eso, oficialidad. Es el amor de Jesucristo en nuestros corazones el que nos lleva a la caridad fraterna, a la solidaridad cristiana y humana. Oración, predicación, hemos de ser testigos, unos tienen la tarea de predicar, de explicar el Evangelio, de anunciárselo a los niños, a los jóvenes, a los adultos, o en los oficios litúrgicos, como el que os habla en este momento. Oración, predicación y caridad, salir al encuentro de los males que aquejan a los contemporáneos a las personas de este momento y de nuestro entorno. En este sentido, pues felicito al hogar de Nazaret una vez más en el aniversario de la muerte de Pedro Manuel. Ya su causa ha enfilado la recta final. Esperamos que en un año o poco más pueda ser declarado venerable. Ejemplo de vida cristiana para toda la comunidad. Pues un miembro del hogar de Nazaret que ha entendido, mirando a Jesucristo, que podía y entregó su vida por salvar a aquellos niños en Ecuador, como bien conocéis su vida. Y todo por el Evangelio. La segunda lectura de San Pablo nos dice que la oración, la predicación, la caridad, todo lo que hagamos, sea para anunciar el Evangelio. Ay de mí si no evangelizara, si no anunciara el Evangelio, dice San Pablo. ¿Y cuál es la paga? Pues eso, anunciar el Evangelio, esa es la principal paga. Luego necesitaremos comer y encontraremos quien nos dé un trozo de pan. Pero no trabajamos para ganar bienes de este mundo, sino que lo hacemos gratis. Lo que hemos recibido gratis hemos de darlo gratis. Según San Pablo, y nos da ejemplo abundante de este desprendimiento. Porque el gran tesoro del cristiano es Jesucristo, no el dinero que acumule por un concepto o por otro. Y eso tiene que verse, porque ese es el anuncio del Evangelio. Uno no lo hace por otra razón, sino por el mismo Jesucristo, para anunciar a Jesucristo y de balde, gratis, porque gratis lo ha recibido. Del Señor. Por eso, cualquiera de las vocaciones, cualquiera de los eh, estados de vida, pues que uno vive en la iglesia, cada uno uno, lógicamente, pues son para evangelizar. Y ahí situaría a los abuelos que hoy habéis venido de manera especial. Y quisiera también con esto, pues a, a todos los que nos siguen por televisión, muchos de ellos, abuelos, Darles las gracias porque han anunciado gratis la fe a sus nietos. Yo cuando voy a la visita pastoral y pregunto a los niños, a los niños pequeños, ¿quién te ha enseñado a rezar? En muchos casos, mi abuela o mi abuelo. Porque sus padres están muy ocupados en el trabajo y los niños pasan hoy más tiempo que antes con sus abuelos. Si tienen unos buenos abuelos, recibirán de sus abuelos la fe, esa fe que ellos han de vivir y que luego recordarán durante toda su vida. El Papa Francisco, siempre que puede, hace alusión a su abuela, que le enseñó los aspectos fundamentales de la fe. Cuando San Pablo, en las cartas, la primera a Timoteo, le recuerda. La vida cristiana le recuerda a su abuela, Sintique, que te ha transmitido la fe. Los abuelos han tenido desde el comienzo hasta el día de hoy un papel muy importante, pues en la evangelización, en esta transmisión gratuita de la fe, los abuelos tenéis un papel y yo quiero hoy agradeceroslo y estimularos en esa tarea en la transmisión de la fe de generación en generación es a los padres a los primeros que les compete la tarea pero no está de más la ayuda de los abuelos y más cuando en ocasiones pues los padres no pueden por una razón o no quieren o por otra razón pues todos hoy en la eucaristía de este domingo ofrecemos cada uno nuestras intenciones por unos por otros y queremos que sea un momento de encuentro fuerte con Jesucristo que nos envía a la evangelización, que nos invita al combate de la vida, combate continuo, diario, de toda la vida y que nos invita a vivir esta comunión con él para ser solidarios con nuestros hermanos más pobres. Y así sea.